Los intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Se encuentra entre nosotros el cazador italiano Jorge Dorio. Buenas noches, amici de Patricio. Gracias mil a tutti. Bien. Vamos rápidamente a las novedades del día de hoy. Del día de hoy... Son ninguna, creo. De esta semana. No, Dorio va a estar en la Feria del Libro de la Plata. ¿Usted? Ahí está. El día viernes voy a estar a las 5:30 de la tarde en el auditorio. Ahí está el pasaje de Ardo Rocha, la feria. Ah, sí, sí. Es un lugar que era antiguamente una estación del ferrocarril. Exactamente. Muy bonito. Le he puesto a la charla como título Los Libros y los Charlatanes de Feria, que me parece que es adecuado como autopresentación. Está muy bien. Tenga cuidado porque hay problemas acústicos. La reverberancia. Es un lugar hermoso, pero el eco de su voz llega unos 5 minutos después hasta sus oídos. Esto produce graves confusiones en el orador y en quienes pretenden oírlo. Igual yo sé no hacerme entender desde hace rato. Sí, claro. Está muy bien. Tiene múltiples... Se llama retroalimentación eso. Exactamente. O feedback, le dicen los... O acople. También. Con una metáfora de dudoso gusto. Bardo, le dicen otros. Así que... Una vez hicimos el programa ahí y nunca escuché lo que me dijo usted. Creo tuvimos que muy le mal. Estoy por responder. La suerte que no pudimos escuchar lo que decíamos. Sí, salió bárbaro. Sí. Estaba Coco en ese momento. Coco, sí, me acuerdo. El lugar, pero muy lindo, muy lindo. El lugar es hermoso. Bien. Bien. Es el viernes. El viernes 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde. Sí, es un horario fantástico. Por es un horario un poco complicado. Es un horario duro. Pero yo creo que la gente está trabajando. Justamente. A menos que yo hable 4 horas y logre empezar. Claro, ya empiezan a las 9, empiezan a llegar. Y usted sostiene el curso durante 3 horas y media, la última media hora, la polenta. Yo como esos lugares a los que nos invitaban, esos boliches o lugares públicos, decían, no, pero se empieza a poner lindo dentro de 2 horas. Sí, sí, siempre. Y yo les explicaba que nunca había durado 2 horas en ninguna parte. Ningún lugar. Llegábamos a boliches desiertos. Desiertos, sí, sí. Y no llegamos a bailar entre nosotros. Sí, pero no hay nadie. Pará 3 horas que se pone. Se pone hermoso. Además, ese tipo de espera es horrible, porque en un boliche 3 horas... mirando a una pared, esperando a Por lo menos hay música, en un auditorio tampoco, no, ni siquiera eso, ¿viste? No hay tragos. ¿Quién le dijo que hay música en los boliches? Es cierto. Eso que se oye. Eso que se oye. ¿Cómo es retroalimentación? También ahí. Bueno, señores, vamos entonces al programa considerado en su parte conceptual. Mire, yo quiero hacer una denuncia, si me permite. Por favor. Muy bien. Oficial Osvaldo Bonesi, suboficial inspector. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, oficial. Mire, estoy observando que muchos locales gastronómicos, y ya no solo gastronómicos, colocan unos dispensers de alcohol en gel. Sí, señor. Para sí. Limpiarse la mano. Mentiras, supongo. Es para emborracharse en forma clandestina. El alcohol y con cubierto. Después de la ley seca, sí, el alcohol en gel era uno de los principales agentes del vicio. Sí, claro. Pero usted dice que hay gente en Estados Unidos se cree que se emborrachaban. ¿Con alcohol en gel? No, con cerveza clandestina. Y bueno, señor, entonces... Frank Nitti era el líder del alcohol en gel, señor. No, el alcohol en gel, yo creo que cuando a uno le ponen ahí el dispenser de alcohol en gel, en cualquier comercio le están diciendo, usted es un roñoso. Eso no, es cierto. Usted no, aquí somos unos roñosos, le están diciendo. No sé si aquí o no le... No, porque es para el usuario, es para usted cuando entra o a la salida. Claro. A la salida no. Está el dispenser ahí que usted le pone. Más que mano. Nada, en lugares donde te dan la mano tendrían que ponerlo. ¿En qué lugares? Ministerios. ¿Le dan la mano y se le dan la mano a los ministerios? Sí, los ministerios siempre te dan la mano. No veo nunca cuando asume un ministro y eso. Ah, cuando asume sí, pero no, después no sé. Encantado. En las embajadas. En las embajadas, a mí me dijo un embajador uruguayo, que es amigo de este programa, amiga nuestra, sí. Que le quedaba la mano, se hizo un esguince de mano en una fiesta, en un 18 de julio, que hicieron la fiesta en la embajada. Claro. Dio tantas manos que la tuvo que poner en salmuera, la tuvo que poner. Tendría que haber un funcionario que diera la mano en nombre un dador de mano. Un dador de mano, ahí está. Sí, la mano se cansa. Dice, el embajador manda a decir que buenas tardes. Encantado, claro. Bueno, pero la higiene de la mano... En ese caso puede ser que la higiene...
Allá hay que darle un cuidado quizás especial. Mucho cuidado. Usted da la mano a 200 tipos clavados que alguno tiene algo. Seguro. Bueno, no sé, pero ¿qué se lo va a contagiar a través de la mano? Sí, lo contagia. Buenas tardes. No sé si... Soy el doctor... ¿Qué posibilidades hay, doctor? El doctor Kilder. Andrés Kilder. Nadie lo recuerda de Kilder. Nadie lo recuerda. No. ¿Qué doctor? Al doctor House. Doctor House. El doctor Albion House. Escúcheme, doctor. ¿Qué posibilidades hay ahí? ¿Qué probabilidades hay? Ah, de contagiarse. De contraer una enfermedad por dar la mano o por recibir la mano de otra persona. Todas. ¿Cuál es? Prácticamente. Un número. 100 en 100. Sí. No, no puede ser. Y no. Sí, si usted le da la mano a 100 personas. Se no agarra todo ser. Lo que tiene cada una de esas personas, todo junto a usted. A veces se neutraliza un bicho contra otro, pero... Viene una... Después de cuando éramos chicos, siempre viene una gansada. 100 páginas de mala literatura. Cuando éramos chicos, comíamos tierra, señor, sí. Y no nos lavábamos nunca las manos. Y aquí estamos. Sí. Bueno, ¿cómo está? ¿Se siente pésimo, bien? Con todas las enfermedades. Pero también no hay que ocultar tampoco al público, al usuario, digamos, de mano. La mano es más rápida que la vista y anda en todo, nómbreme un lugar de cualquier cuerpo. Ya está, ahí estuvo sí. La mano. Bueno, sí, está, pero... Tocarse, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, cómo le va? Soy el doctor Merengue. Tocarse es una costumbre imposible de abandonar. Sí. ¿Cuántas veces por día una persona se toca alguna parte del cuerpo? Y, respuesta, miles. Sí, seguramente. Miles de veces. Se toca ora la nariz, sí. Ora el cuello, ora lo que sea. La otra mano. Ora, la otra mano, que es la peor. La propia, la misma mano se toca a sí misma. Sí, sí. Y todo por el estilo. En los lugares donde uno se toca y más se contamina, sí. Son la otra mano, bueno, claro. La cabeza. La cabeza por todas las gominas, todas las cosas que uno se pone. Son veneno. El tombril, la glostora, todo eso. Sí, no, bueno, son veneno prácticamente. Uno se toca el pelo así como Pergolini. Sí. Y después se toca la se chupa el dedo como yo. Y chao, entra en contacto la lengua con la glostora y te envenenás. Pero esos productos como la glostora, ¿no, sí. ¿No tiene un contenido de alcohol también? Y no importa, no, para bajarlo nada más. No, casi no. Hay algunos, yo uso, por ejemplo, una loción, sí. ¿Cierto?, para el cabello, que me advirtió el médico, dice, no se la tome. Bueno, pero amigo. Eso no se lo sí. Tiene que explicar. No se la tome porque es finado, me dice. Sí, a mí, bueno, ahora, yo me la pongo, después me meso los cabellos así, como sí. Diciendo qué hice, después me chupo los dedos como diciendo qué voy a hacer. Sí. Y chau. ¿Y chau qué? Está completado mi envenenamiento. Bueno, el señor, pero... O sea, es muy difícil no envenenarse en la sociedad de consumo. Por sí, eso, pero cuando, pues, mire, cuando éramos chicos usábamos dulce de membrillo, señor. ¿Para qué? Para, como gomina. Como gomina, viejo. Pero ya no se le llena de moscas el pelo. Nadie es perfecto. Le lleno de moscas que no de cianuro. Por claro, ahí está. Bueno, señor, pero... Ahí está. De todos modos, yo creo que si usa de forma muy frecuente el alcohol en gel... Se muere. No es que se muera. Se envicia. Le baja se hace adicto. Le bajan las defensas, señor. Le bajan las defensas. Ah, ¿qué es? Eso no se me había ocurrido. Sí, le bajan todo. ¿Le bajan la defensa? Porque es necesario tener... ¿Qué quiere decir un médico cuando dice le bajaron la defensa? Que usted tiene que tener... Otro de té. Un poco de errónea, no digo ser sucio. Ah. Pero un poco. Usted dice como la fauna intestinal y todo eso. Claro. Sí. No, pero tener fauna intestinal en la mano tampoco es aconsejable. Ya, no. Sí, no está es bien el mejor visto. Lugar para tener nada intestinal. No, pero sí hay pequeños. Ahora, ¿cuántos microbios tiene una persona en la mano promedio? ¿Y cuántos millones? Depende de la hora del día. ¿Cuántos millones de microbios? No sé, 5 millones, pongámosle un número. Usted dice un número no significa nada. No, por eso. No significa absolutamente nada. Cuando usted le dice a alguien que usted tiene 5 millones de microbios en la mano, el tipo lo mira y le dice, ya no le tengo más miedo. Bueno, sí, pero... Porque el microbio al que uno le tiene miedo es cuando uno tiene 2 o 3. Al mensurable, incluso bueno, al visible. Claro. Si no yo hago así, ¿cuánto me cargué ahí? No, bueno, pero por eso digo, el microbio que lo enferma es uno, ¿eh?
¿Uno mismo? Después vienen, no, después vienen los otros atrás. Bueno, pero eso tiene valor estadístico, como las moléculas de gas. Claro. Sí. Bien, pero escúcheme una cosa. ¿Es obligatorio en este restaurante el uso del dispenser de gel alcohólico que hay ahí? No, mire, nosotros sugerimos el uso. Yo porque estoy tocando dinero. Yo estoy en la caja. Ah, está en la caja. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué le va? Mucho gusto. Bien. Y yo toco dinero todo el día. Ah, sí, de gusto, así nomás. No, señores. Como otros tocan, qué sé yo. Sí. Hombros. Es rico MacPato usted, señor. Doy los vueltos, estoy también con la caja de empleados. Caja de empleados, gracias. Porque los mozos depositan aquí, en este... en este banco. En este receptáculo. ¿Y es dinero sucio el de su empresa, señor? Sí. No, no es dinero sucio. Lava dinero, claro. No, el dinero circula por las manos de todos. ¿Es cierto que el dinero tiene muchos microbios o es un embeleco que hacen correr los Lehman Brothers? Sí. Es una cosa de los ricos para que los pobres no lo agarren, señor. Claro, para que lo agarren ellos solos. Sí. Mire, de por sí el papel es generoso con los microbios, alberga microbios. Ah, sí. Ah, caramba. Y el papel, el dinero circula ¿de qué en qué? De empresa en empresa. No, claro. Pero bueno, y de una empresa a la otra. De foro en foro. No, señor. De día en día. No, no, ¿con qué parte del cuerpo entrega usted el dinero? Con esta. ¿Qué? ¿Con qué parte del cuerpo paga usted? Ah, si se lo digo. Es un maleducado. Bueno, no le digo. Unos pagan con dinero. Exactamente. Plata en... No le ¿cómo digo, era eso? Plata así tierra. Circula el dinero. Y uno no sabe de dónde viene. El señor pagó esos 10 pesos. Y yo no sé. Porque esperando el vuelto todavía. No sé por dónde dónde anduvieron. Andó. ¿Dónde andaron? Esos 10 pesos. Mire, el dinero no tiene nombre. No. Bueno, tiene número. Sí, a mí me gustan esas frases. Y después, chao. ¿Después, chao qué? Chao, saludamos a una persona. Señor, estamos, por favor, estamos dialogando. ¿Con qué quiere que le pague? ¿Con la boca? ¿Que agarre los billetes con los dientes? No, por eso digo que de tanto en tanto, como yo estoy tocando dinero todo el día. Sí, le gusta. Me pongo el gel, me doy un. ¿Y lavarse las manos en el baño es mejor que el gel alcohólico o peor? Para mí mejor. Para mí mucho mejor. ¿Por qué para usted mejor? A ver, ¿por qué? No sé, porque hay que tomar partido por algo. No, señor, puede no tomar. En eso consiste la civilización occidental. Claro. Sostener opiniones. Sin sustento. No importa, el sustento viene después. No, señor. Si usted, si no sabe, puede no tomar posición, o si no quiere. Está loco, soy periodista. Loco. Puede no tomar posición. ¿Dónde vive? Nunca vi eso que dice usted. No, a mí me gusta lavarme las manos en los baños del restaurante, sí. Porque me gustan esas canillas que usted aprieta y sale un poco y después no sale más. Ah, sí. Me causa así una cosa dramática, ¿no? Ah, bueno. Y me reí porque vi que no tenía mucha fuerza lo que acababa de decir. Pero hay que lavarse, ojo, hay que lavarse muy bien las manos. De manera pero está muy bien para ahorrar agua, ¿eh? Sí, por eso. Ah, sí, es una gran medida que ha tomado... Aguas Argentinas. Sí. No sé si Aguas. No existe más Aguas Argentinas. Obra sanitaria. Tampoco, sí. Señor. ¿Cómo? Agua y energía. AISA. ¿Qué es eso? Es una voz para los bueyes. AISA. Es la empresa de agua de la empresa. Ahora, ese botón que usted aprieta. No. Que usted aprieta para lavarse las manos. Es uno de los lugares más sucios. Seguro. ¿Y sabe cuál es otro de los lugares más sucios? La maneja de la puerta del baño. Sí, eso, yo no le usted se lava durante 10 minutos, se echa alcohol, desinfectante, acaroina, DDT, de todo. Agarra la maneja esa que está contaminada, adiós. Pero por todos los hospitales del mundo. Sí. Y chau, ahí es donde fenece usted. Bueno, no sé si fenece, pero por eso yo estoy a favor de la puerta vaivén. La puerta del baño vaivén. La puerta vaivén. Que la empuja con el pie. La reempuja con el pie. Sí. Y después y la sostiene con la misma parte del cuerpo con la cual paga. Vio que hay un método que yo lo vi en la televisión, sí que seguro que es cierto, que dice que para lavarse bien las manos hay que cantar el cumpleaños feliz dos veces.
Sí, eso decían, dos veces. Y uno queda como un estúpido, entra gente al baño y dice que lo cumpla, pues, Jorgito, se queda mal. Claro. Dice, pobre hombre, se festeja dos solo. Veces. Sí, dos veces. La segunda vez uno queda mucho peor, ¿no? Bueno, pero puede cantar para adentro. ¿Cómo se canta para adentro? Así. Quedó peor. Con yo desde que empezó el programa estoy cantando el feliz cumpleaños. ¿Usted lo notó? No. Yo sí. Bueno. Pensé que era el payaso plim plim. En la parte alta donde todos se equivocan, sí, noté una especie de rictus. Me resuena para adentro. Claro, sí, conozco gente, sí. Y, bueno, ¿qué otro desinfectante utilizan en este local? No, después en la cocina. Ah, ¿qué tal? Sí, porque, ojo, ¿qué hay de los cocineros? Ay, que son los principales. Obligan al público a lavarse las manos. ¿Y los cocineros qué? Que vienen y hacen la comida, las pastas, los ñoquis, con las mismas manos con que han cometido los más terribles pecados. Bueno, pero en... Con uñas de peludo batatero, señor, para decirlo. En el caso de las pastas, yo estoy a favor... De la mano... ¿De quién? De la mano de quien amasa. ¿Usted le da la mano al tipo que hace así? ¿Sin lavársele? No, se la lava, señor, pero después está llena de harina, de lo que... De bueno, lo que sí. Bueno, usted no es no partidario guante, no, del no. guante no, de mal plástico, hecho, yo mal tampoco, hecho. Especialmente no. en el amor. Bueno, no, pues, hay menos que menos. Mi novia, por ejemplo... Antes de acariciarme, se pone esos guantes. Sí, pero... Yo cuando, qué sé yo, le empiezo a decir algunas cosas tiernas, y ella saca, dice, si nos vamos a tocar, espera un momento, y abre la cartera, saca esos guantes, porque es panadera ella. ¡Qué horrible! Trabaja en una panadería, se afana guantes de ahí. Y de ahí empezamos a tocar. Y me da un para mí también. Sí. Pero usted... Tomá, dice, el día de mañana me lo vas a agradecer. Sí. ¿Pero cómo el día de mañana? ¿Mañana qué hora? Sí, peor las que se ponen guantes de lavar los platos. Ese no, para ese es rugoso. Muy gruesos y sí, rugosos. Yo me he peleado con varias novias por eso. Pero, ¿y usted no siente cierto desprecio? Que si no, es la novia. Bueno, sí. El noviazgo es una relación de mutuo desprecio. Pero las caricias, digo, se propinan... No, sin propina. No, no es de propina. Pide plata a la novia. Se propinan cariño, caricias. Sí, es un significado. ¿Usted cree que la caricia es un signo o una un significante? Ahí está. Ahí está. Es una, qué gran pregunta. Eso, sí, eso ¿Es la caricia un signo o una cosa? Es más signo que cosa. ¿Qué clase de caricias le gustan más a usted? ¿La caricia signo o la caricia cosa? Yo estoy hablando de cosa. Argentinos a las cosas. Es que desde un signo... Conviene preguntarle a la novia de uno antes de acariciarla, incluso con los guantes puestos, amor, ¿prefieres caricias signos o caricias cosas? Dice usted mientras guiña un ojo. Es que de signo en signo llega la cosa. No, qué gracia. En algunos tipos sí. Y depende necesita del signo. Primero un signo y después la cosa. Sí. Hay caricias de signo peso, por ejemplo. Sí, bueno, también también puede ser primero la caricia cosa y después la caricia signo. No. En general no, precede el signo. La caricia que no significa nada per se, pero que forma parte de un lenguaje que tiene un significado que es te quiero. Y por eso te gusta la caricia. Ahora, ¿no son todas las caricias signo? Es un tema. O sea, es que realmente nos gustan ciertas maniobras amorosas, son por sí efectivas, o solo son efectivas porque nos remiten a una colección de pensamientos. Yo creo que sí hay caricias que son signos y sí hay caricias que son cosas, pero bueno. Sí, pero está muy bien, está bueno para pensarlo. Está bueno para pensarlo. Pero no ahora porque... Deje de acariciarme. Bueno, señores, que... Esto es signo. Esto es signo. Sí, esto es cosa. No, además no es conveniente estar subtitulando, traduciendo cada caricia o cada acto amoroso. A ver cuánta carga tiene de signo y cuánta de cosa. No conviene. Vamos a ver lo que dicen los oyentes. Sí, todos signos, ¿eh? Hoy los mensajes de los oyentes. Sí, cosas. Son muchos. Sí.
No, son vienen muy cargados de significado. De signos, puro signo. Yo veo puro significante acá, sin embargo. Claro, claro. Mario Alberto nos dice... Ay, ¿qué tal, Mario? Sí, el matador. Trabajaba en una telenovela antigua. Tengo que ir a verlos en vivo. La última y primera vez que los vi fue allá por 1997, más o menos, con la negra Bernassi, Rodoni y Stronati, en un teatro de la Avenida Corrientes. Aunque bien pudo haber sido un sueño, porque pasó tanto tiempo, dice con voz sí, de claro. Teatro, justo. Silvana Borsillo dice, besos a todo el equipo, gracias por la compañía, dice Silvana de San Fernando. Elsa Toledo dice, lástima que soy un poco mayor para ir, los escucho todas las noches hace años, los admiro, tal vez dentro de unos días cuando venga mi hijo de Italia me lleve. Le va a pedir, el hijo llega de Italia y le va a pedir que lo traiga, que la traiga. Viene desde el otro lado del mundo y el tipo a descansar, a estar tranquilo y dice, ay, llévame aquí a la radio. Qué sé yo. No es cosa para un inmigrante, señores. Señor. Vamos. Bueno. Patricia Paz dice, un saludo a todas las madres bolivianas en su día y agrega ya en otro sentido, mil gracias, negro divino. Bueno, gracias, Dorio. Nancy Romina Ferreira dice, mi querido Alejandro, le acerco mis más sinceros afectos. Lo conozco desde que estaba en el viejo Canal 7. Nunca estuve en el viejo Canal 7. Sí. Nunca. Lo que debe decir ella es que en el mismo lugar, porque hay un viejo Canal 7. Hay un viejo Canal 7, claro. Que es el edificio Atlas. El Palais de Glace estaba... No, y también eso mucho antes. Mucho antes, cuando se fundó. Pero bueno, no, nosotros cuando estuvimos en Canal 7... Ya era en el mismo esto. Lugar que ahora. Sí, sí. Lo que cambió es que ahora se llama la televisión pública. Sí, exactamente. Seamos el ombligo del mundo en esa Quiere que yo cante Araca Corazón o Temblando. Amo como las interpreta, sí, pero bueno, espéreme un poco que estoy aquí en pleno tratamiento. Elisa Cruzat dice, Alejandro y compañía, hoy en el día del aniversario del cumple de Leonardo Fabio, les cuento que acá en General Villegas, el año pasado las autoridades le pusieron ese nombre al Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio La Trocha. Y termina ahí. Bueno, hoy hemos estado nosotros en un acto de homenaje justamente a Leonardo Fabio. Silvina Valeria Cisterna nos dice, quisiera estar allí alguna vez. Estuve en Buenos Aires el último fin de semana, pero llegué tarde y no había más lugar. Igual los escucho cada noche y disfruto mucho de la compañía que me hacen. Gracias, pero no dice de dónde es, ¿no? Qué lástima. María José Parra Cortés dice, Dolina, no solo estoy enganchada con la venganza, sino que además ahora me estoy haciendo adicta a los videos con tus entrevistas. Siempre ingenioso, siempre inteligente. A mitad de junio, regreso a mi tierra, a Sevilla. Si vienen antes por Montevideo, les hago una rica paella, dice María José. Bueno, gracias María José. Cariluna dice, tal vez el único amor realmente eterno sea el platónico. Usted de ese modo es el hombre que más me ha durado. Bueno, a mí también me duran eternamente las mujeres con las que no me relaciono verdaderamente. Pero la verdad es que... Lo que arruina todo es vivir. Dice, llevamos juntos todas las noches de los últimos 29 años. Sí. Esta mañana, mi amor, me dice, salí. Muchas gracias, querida Cari. Psíquico Litoraleño firma este mensaje y dice, mis vengadores queridos, me dijo Marcos Munstock y lo corroboró Rolón, que Dolina hace todo lo que hace con el único fin de enamorar mujeres. ¿Será cierto? Se pregunta. Ese yo. Dale. Javier Tonelli dice, ayer a la noche vino a casa una mujer invitada por mí. Ah. Y mientras tomábamos unos vinitos para aflojarnos... ¿Para aflojarnos qué? Seguí, que te sigo tranquilo. No se detenga. Prendí la radio para escucharlos, porque es lo que hago todas las noches. A la hora se fue con pretextos poco más que increíbles. Son los culpables, y por eso gracias, dice, saludos afectuosos desde Cuba. Bueno. Encima agradece. Verónica Arregín dice, te escuchamos todas las noches, somos de Uruguay, Marcelo, Mateo y Verónica. Debe ser Marcelo, Mateo y Verónica. Ya estuvimos por la radio y tuvimos el placer de conocerlos. Quisiera saber cuándo vienen a Uruguay. No lo sé, yo calculo que allá por la primavera estaremos. Y más sería, con el sería lindo, bien. Leonel Javier Siliberto dice, ¿existen dos opuestos tan fuertes en el mundo
como los colectiveros y las viejas. ¿Es la vieja un enemigo natural del colectivero? ¿Eh? No sé, yo estoy tan lejos de uno como de otro gremio. Dios gracias. Nicolás Barde dice, negro, mandale por favor un saludo a Danny Boy de Tilcara, sin embargo. ¿Qué tal? Y todos los chicos de Albaca Hostel, o Hostel. ¿Cómo se está poniendo Tilcara, no? Sí, Tilcara está muy, muy cool. Nico, el pale de Merlo, dice esto, ¿eh? Don Martín dice, yo digo que Barton es el vecino interesante de la cuadra que todos quisiéramos tener. Sí, pregúnteme mi cuadra, a ver qué le dice. Saludos de Rosario, la ciudad que tienen pendiente para visitar, aunque todavía no lo pretendan. Pilu Hoffman dice, hola negrito, te mando muchos besos desde Brasil y espero verte en breve para casarnos. Tranquilo que no soy celosa. ¿Aceptás? Dice Pilu. Claro que sí. Muy bien, me parece bien. ¿Qué es esto? No tengo más mensajes. Yo tampoco. Bueno, aquí no. Saludos, dice Ponce Sousa Álvaro desde Montevideo y Laura Moyelac, lo mismo pero desde Comodoro Rivadavia, mire usted. Bueno, muy bien. Vamos a hacer entonces una breve pausa en el transcurso de la cual hemos de repartir banderines de la empresa. Permiso. Pausa. Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, que está en la calle Gorriti 5963. Justamente entre Arévalo y Rabi y también Ñani. Tenemos una información. Aztlán, que es una escuela de psicología y filosofía, nos convida a una charla introductoria gratuita acerca de el tema Descubrí tu mito. Conócete a ti mismo desde la psicología de Carl Jung, o Jung, como de Jung, decimos, alemán, sí. Ya que se trata de un señor alemán, ¿no? Suizo alemán. Y esto es el jueves, o sea, mañana, jueves 29 de mayo, a las 19 horas. Si usted quiere participar de esta charla, puede reservar un lugar al 155-938-7527. 938-7527. Bien. Gracias, ¿eh? Nos han regalado también un libro. Y muchas otras cosas. Sí, ahora lejos de Jung, supongo, Juan José Pano le envía siempre. No crea, ¿eh? El inconsciente colectivo. Sí, el inconsciente colectivo en los mundiales debe jugar un papel, el poder de los símbolos. Habla mal de Freud simplemente para, para quedar bien con el señor Jung. 100% mundiales, dice, postales de las copas. Tiene una dedicatoria para usted. ¿Qué dice, por favor? ¿Se la leo? Sí. Para el negro Dolina con el afecto de siempre. Muy bien. Y bueno, este se lo envían, ¿eh? Hoy hablaremos de el disfraz de Alfredo el Grande. Muy bien. Así que vamos a ubicarnos en Inglaterra en el año 800. No en 1800. No, 800. En el año 800. Allí estaba Egberto, el abuelo de Alfredo, que, según parece, fue el primer rey de Inglaterra. Conquistó y unió varias regiones y estableció un país dividido en 7 reinos, a cuya cabeza se colocó él mismo. Claro. Esa unión estaba siempre amenazada, no tanto por el peligro sismático, sino por las invasiones continuas de los daneses y de los vikings, que a veces era la misma cosa. Sí, sí, sí. Alfredo nació en el año 849. Era hijo de Ethelwulf y tenía 4 hermanos. A los 5 años lo mandaron a Roma, lo mandaron. Sí. El Papa León IV se encargó de su educación y parece que lo hizo bien porque Alfredo fue extraordinariamente erudito. Algunos creen que fue fundador de la Universidad de Oxford. Sin embargo, lo que sí es cierto es que tradujo del latín al inglés las Confesiones de San Agustín, nada menos, la obra de Beda, el Venerable, sí, señor, y de Boecio. Mientras Alfredo estudiaba, su papá, Ethelwulfo, fue rey, pero duró poco tiempo. Después, por orden de sucesión, le tocó a los hermanos mayores de Alfredo, Etebaldo, Etelberto y luego a Etelredo.
Estos reyes de Inglaterra estaban acostumbrados a las incursiones de las huestes nórdicas, que saqueaban lo que encontraban y se retiraban apenas habían amontonado un botín. Pero en el año 868, durante el reinado de Etelredo, las cosas cambiaron. Una gran flota danesa que llevaba a bordo un gran ejército y también mujeres y niños, llegó a la ciudad de York y la tomó como para quedarse. Alfredo luchó junto a su hermano Etelredo hasta que Etelredo cayó muerto. Ya era el tercer hermano que se cargaba. Sí. Entonces Alfredo, cuarto en el orden sucesorio, fue rey a los 22 años, en el peor momento de una invasión. El rey de Dinamarca se llamaba Guthrum. Desde York, la invasión danesa se desplegó hasta donde estaba la corte de Alfredo. Él no pudo resistir el avance de los daneses. Con su ejército desintegrado, decidió que lo mejor era apartarse del escenario y tomárselas a cualquier lugar para esperar mejores oportunidades. En un rincón al sudeste de Bretaña, en una llanura baja, ahí entre la conjunción de los ríos Stone y Porret, estaba la isla de Atelgey, que era un sitio inaccesible, lleno de ciénagas, pantanos, yuyos, una porquería realmente. Allí se guardó este hombre, ¿no? Resultando su jerarquía a salvo para unos pocos de sus fieles. Era él y un montón de niatos, ¿no? Dice la crónica que Alfredo se instaló ahí bajo el disfraz de palurdo de la comarca. Se fue a una casa de disfraces y dijo, deme un disfraz de palurdo de la comarca. El tonto el pueblo, digamos. Claro, pero todo era parte de un plan, fíjese. Hacía 300 años que los arpistas y juglares habían hecho su aparición en Inglaterra y eran bien recibidos en cualquier parte. Alfredo hizo que llegaran hasta su refugio algunos de estos músicos para que le enseñaran su arte y se convirtió en un estupendo arpista. Interesante, ¿eh? Bueno, más o menos. También aprendió trucos de magia y algunos pases de acrobacia. Una vez que supo aquellas destrezas, Alfredo partió como trovador junto a un servidor llamado Denegulfo y se dirigió a la corte del rey Guthrum, el invasor, que estaba en York. Mucho, hoy, hoy, llega el juglar, qué sé yo, todo eso. Nada acá. Alfredo entró cantando en los estamentos armados del enemigo. Nadie lo interrogó, ni a él ni a su compañero. Nadie sospechó probablemente que podía tratarse de espías y poco a poco se fueron enterando de algunas cosas. Supieron que Guthrum y su gente se habían instalado cómodamente en el valle situado al norte de Westbury, en la pequeña aldea de Chippenham, y el campamento consistía en varias tiendas diseminadas, mientras que las casas de material estaban ocupadas por los mayorengos, ¿no? Claro. Por los piola. Guthrum se había adueñado del edificio destinado a la autoridad de la aldea. El lugar se encontraba poco protegido. El éxito de la conquista y la desaparición de Alfredo, nadie sabía dónde estaba, habían creado un sentimiento de seguridad. Los hombres metas fiesta todo el giorno, salían en excursiones de pillaje, sin orden ni concierto. En fin, estaban todos los días mamados, todo el día mamado. Alfredo se presentó, disfrazado de juglar, para cantarle al rey Guthrum. Y ahí estuvo divirtiendo al rey enemigo durante una semana, mientras que el compañero, el alcahuete, fraternizaba con los soldados y las mujeres. Bueno, y entre jactancia de bebedores, chismes de los soldados, en fin, Alfredo y su servidor se enteraron de todos los movimientos del campamento y de cada una de sus debilidades. Pasado el tiempo que consideraron conveniente, se las tomaron y regresaron a la isla aquella donde estaban guardados sus servidores, porque, bueno, ya tenía un plan pensado.
Y en mayo de 878, Alfredo estuvo listo para la batalla. Gentes de Somerset, West Ham, se desplegaron bajo su bandera. Aunque las tropas danesas eran superiores, las crónicas cuentan que la embriaguez había minado su espíritu. Y dice que los conquistadores no fueron capaces de sostener la lucha, estaban totalmente mamados, y fueron atacados, y desde luego perdieron eficacia, fueron empujados hasta las alturas de Wiltshire, y de ese modo que quedaron encerrados entre las montañas y los atacantes, que es una situación muy difícil. Yo no sé si conviene poner a un ejército en esa situación, impulsarlos a una retirada y que esa retirada sea cortada por un abismo. Fue entonces te tienen que enfrentar. Fue la historia de las cruzadas, esa, de decidir esa estrategia. Digo, enemigo que se retira, puente. Hay opción. Pero acá no, el autor de este informe no meditó acerca de estas circunstancias. pero sí dijo lo siguiente: no tenían provisiones tampoco los daneses. Nunca guardaban provisiones porque estaban acostumbrados al saqueo. Entonces, cuando hacía falta algo de comer, iban y lo afanaban. Y acá no tenían dónde afanar. Les puso un sitio, Alfredo. El sitio duró apenas un mes, al cabo del cual el rey Guthrum se rindió. Las invasiones danesas no cesaron, por el contrario, continuaron, pero nunca pudieron volver a establecerse en Inglaterra. Sí. Venían, saqueaban y se las tomaban. Establecerse ya nunca más. Entre guerra y guerra, Alfredo continuó con sus estudios, fíjese, con su música, y todo el tiempo estaba esperando la llegada a su tierra de algún sabio que le enseñara algo. Porque él era el único que sabía algo en Inglaterra. Lo habían mandado a estudiar a Roma, había aprendido casi todo lo que se puede aprender o lo que se podía aprender, y había vuelto a una tierra recién nacida, de escasa cultura, donde casi nadie sabía leer y escribir, donde nadie tenía libros, y el hombre se aburría y esperaba que alguien le dijera algo. Él quería aprender y no había quien le enseñara. ¡Qué cosa! Y así se pasaba las tardes mirando al horizonte, y cuando venía alguno le preguntaba si sabía algo para enseñarle. Es una escena extraordinaria. Es maravillosa la escena. Dice el cronista que querer saber fue lo que más ayudó a este rey. Uno de los sabios al que Alfredo prestó atención fue nada menos que Juan Escoto Erígena. Claro. Alfredo gobernó hasta el 899, cuando murió, ¿no?, a los 50 años de edad. Las guerras han evolucionado hoy en día. Usted no se imagina a Obama metiéndose en el campamento enemigo, ni tampoco esperando que alguien enseñe algo. Pero también tiene que ver con lo que hemos dicho tantas veces aquí, y es que en aquellos tiempos no se conocía la cara de los reyes. De los reyes probablemente sí, por las monedas. Claro. Pero no es como ahora, que el señor Obama es bastante conocido. Sí, resultaría difícil meterse en la alcoba de Putin, por ejemplo. Claro, sí. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Una época en donde la impostura era más fácil. Acá hemos contado muchas historias de impostores cuyo único trabajo consistía en decir soy fulano. Claro. Y ya está. Sí. Lo que pasa ibas a un bailongo y decías, muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Soy, qué sé yo... Carlos Gardel, bueno. Bill Clinton. Y se hacía pagar copetina. Ya vienen las internas. Pero las internas en el sentido de internas. Estaba pensando, Alejandro, que la impostura a veces no pasa por tomar el lugar de otro, sino basta, por ejemplo, con que no se sepa siquiera si es alguien, que es el caso de Alfredo. Pero en el caso de Alfredo hay una impostura histórica, además muy interesante. Todos estos méritos han hecho que muchos apuesten por la idea de que si hubo una imagen que fue la de Arturo, el mítico King Arthur, fue la de Alfredo el Grande,
y que los prodigios que sucedieron en esa época no fueron mágicos, sino que tuvieron que ver con el conocimiento. Así es donde el hombre empieza a diferenciarse de los chovis. Estaba recordando que escuché en estos días que justamente por la zona de York encontraron unos huesos, un cementerio, una fosa común. Y no sabían si eran huesos ingleses o vikings. Descubrieron que eran vikings por la dentadura, porque así están los rasgos de identidad de las personas que no son modificados por la alimentación de grandes. En la infancia de esas osamentas encontraron la verdad. Y pensaba que Alfredo fue rey, pero también fue mago, pero también fue juglar, pero también fue impostor, y siempre fue rey, nunca dejó ser rey. Digo esto porque en ese libro que le mandaron, el Equivalión, justamente se habla de la sustancia, ¿no?, de esto que está en el fondo. Y uno se preguntará, ¿uno es siempre el mismo? Y uno puede decir, a ver, qué sé yo, tomar dos fervores, ser de Boca y ser peronista, por ejemplo. Esto yo podría decir desde mí que no fue lo mismo a los 15 años o después en los 90, por tomar un ejemplo frívolo de una afición deportiva y el otro constituyente de una ideología. Y que en todo caso no es la identidad, sino la coherencia lo que marca a una persona. Digo, hay formas de ser uno mismo siendo cambiante, siendo totalmente distinto. Por tomar otro ejemplo al azar, diría, me ha pasado más de una vez en historias amorosas, ser al comienzo el hombre más maravilloso del mundo para transformarme en la rata circuncisa de la tierra, poco tiempo después, durante la ruptura, y no siempre por culpa de uno. Entonces, está esta forma de ser uno y la mirada del otro, y esas cosas no siempre coinciden. Lo que sí es inevitable es consistir en ser uno, digo, más allá de los disfraces deliberados que le va ofreciendo la vida. Lo sustantivo más importante que lo adjetivo. Exactamente. Y se va cambiando a lo largo del tiempo. Y que eso no implica justamente ser una veleta o ser un hipócrita. Digo, cada vez que a uno le digan, lo que pasa es que hace 10 años vos me dijiste tal cosa y ahora otra, lo que pasa es que anteayer me amabas y ahora estás con esta loca, lo que pasa es, digo, cualquiera de estas cuestiones, uno debe responder que no es necesariamente que uno haya mentido. Y decirle, mirando a los ojos a la otra persona, ¿sabes qué? Yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho es una bella canción de Joaquín Mora, que interpreta ahora, en homenaje a Alfredo el Grande, Hugo del Carril. Adelante. Estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. Aquí se toma mate con yerba amanda. Sí, también con termos. Se comparte la mesa. Se comparte casi todo, he visto recién. Claro. Si alguno de los de atrás quiere sentarse acá adelante en el piso, puede hacerlo. Pueden también, hacerlo, sí. Sí, o acostarse incluso. Claro. Adelante, por favor. Por favor, vengan a sentarse. Sí, señora. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi casa es una porquería. Nuestro espacio de decoración. Qué lindo. Tenemos aquí ideas para decorar su hogar, señora. Sí. Usted vive en una casa inmunda. Sí. Entonces, decorar el comedor en el sentido de no arreglarse los dientes. No los dientes. Está bien. Sino en el sentido de una habitación de la casa. Dice, señora, lo primero que deberá considerar a la hora de decorar es el comedor. Fíjese en qué estilo le gustaría imprimirle. El uso que le dará. ¿Qué le voy a... Y al comer. ¿Qué? Comer. O a recibir gente. Un elemento fundamental es la mesa. Ah, sí, si no. Esta. ¿Cuál? Esta. Deberá ajustarse a las dimensiones del cuarto. Claro. Bueno, en general, sí, la mesa debe ser más pequeña que el cuarto. Sí. Este es el ABC de la decoración. Recuerde que las redondas aprovechan mucho más el espacio que las cuadradas. Las señoras. Como sabe cualquiera que haya estudiado geometría. Como así, la esfera tiene mayor contenido que el cubo. Por eso, señor, los huevos son esféricos y no cuadrados. Casi siempre. Bien. Para agrandar el espacio, señora, use... Albañiles. Use una con la tapa de vidrio, una mesa con la tapa de vidrio. No. Ah, claro. La mesa con la tapa de vidrio primero no sirve para jugar al chinchón. No. Ni a nada. A casi nada, para jugar a nada. Claro, está jugando la baraja y el tipo se agacha a atarse los cordones. Y relojea acá. Y relojea la carta de la boca abajo. Abajo. Después, quiere tocarle la pierna a alguien que tiene enfrente. Un suponer por una cuestión amistosa. Se ve el marido enseguida se da cuenta. Y se arma ahí una de cuchillada. Sí, claro. Cosa que no ocurre con la mesa
sí, opaca. Sí. Claro. Además da miedo apoyar cosas. Bueno. Ah, sí. Porque el cristal es muy vulnerable, ¿no es cierto, doctor? Claro, es vulnerable y uno, si es de mano pesada. Sí, claro. y está en tarda para apoyar el mate, tarda 14 años. Sí, sí. Lo apoya despacito. O algo muy caliente. Y toda la vida se convierte en la casa en un sigilo. Slow motion. En puntas de pie, claro. Sí. O stop motion. Stop motion. Además, la mesa de vidrio es de la tora. ¿De quién? De las cosas de la que se derraman, de migas, de granitos de sal, los pequeños granos de sal en una mesa de vidrio. Y usted no vidrio, puede pegar ve nada debajo de la misma. Claro. Por ejemplo, usted tiene un chicle, se está mojando un chicle. Sí. Mejor, sí, mejor de los casos. Y dice, lo voy a pegar abajo de la mesa. En una casa común lo pega abajo de la mesa y hasta 20 años después nadie descubre el chicle. Sí. Pero ahí no, usted lo pega y está el chicle ahí. No, sí, como diciendo, me acaban de pegar. Sí, sí. O sea, es una vida que carece mismo de toda intimidad. Sí, ahí está, muy bien. Por algo las paredes no son de vidrio, ¿o sí? Sí, sí, cada vez más. Sí, bueno, dice, si el comedor es rectangular, la mesa deberá ser rectangular. Ovalada. En cambio, un ambiente cuadrado demanda una mesa hexagonal, octogonal, redonda o cuadrada. No entiendo nada. O sea, da lo mismo, quiere decir. Tengo una octogonal y la elijo hasta ser la esférica. Dice, siempre tiene que haber como mínimo 60 centímetros entre cada silla para que los comensales se sienten bien cómodos. Y... Ah, sí, claro, usted... ¿Con la guita de los demás? Sí, sí, sí. ¿Cómo se conoce? Claro, y si no, no hay lugar. En mi casa el comedor tiene 3x2. Bueno, 60 centímetros, entre cada comensal somos 2. Tiene que calcular. Usted pone a los comensales habituales de su casa. Sí, yo. Sí, yo, claro. Los hace poner de codo abierto, como un pájaro. ¿Usted come así con los codos abiertos? No, pero usted... Pero... Qué ordinario. No, qué fea, pero señor. ¿No ve que ripio le falta roce a usted? Qué fea imagen. Así les toma la medida. Entonces dice, bueno, ¿cuánto le mide con codo abierto? Ah, sí. Sí. Entonces le preguntan en las sastrerías también. ¿Cuánto mide el señor con el codo abierto? Abra el codo, a ver. Claro, y ábralo bien, vamos. Claro. Y ahí sí, tiene que estar paralelo los brazos, sí, entonces, a la mesa. Más de 60 centímetros, acá hay como un metro tranquilamente, bueno, más. Y a partir de ahí mide los 60 centímetros. Me parece que... No, un metro no hay, señor. Sí, ¿cómo que no? Todo. ¿Cómo que no, señor? No hay un metro. Pero mira, hay 1,20 m. Le juego... ¡No, ¿qué señor? Quieres apostar? A ver, no. Si... ¿Cuánto mide un codo? 20 pesos al metro 20. ¿Cuánto 20? Mide un codo? Ahí está. ¿Cómo lo mide usted el codo? No, según la medida... que se llama codo. Ah, no sé cuánto mide un codo. 55 centímetros. Claro, señor. Por algo debe ser. Porque el promedio de los codos... Yo quiero traer un metro. Yo creo que ahí no hay... Sí. No. Ah, tiene razón. No, un metro hay seguro. Un metro hay seguro. Casi un primero metro. A mí no me toqué. No, pará. Primero a mí no me toqué, loco. Ahí no tenés un metro. Guardé el centímetro ese. 90, no me 92. 92, le digo. Bueno, dice, la iluminación, ¿cómo se resuelve? Debe ser suficiente, dice, para que podamos ver lo que comamos. Hay que cerrar todos los restaurantes. Todo. Por eso usa la mesa de vidrio, para ver incluso lo que no comemos, lo que se cayó al piso. No, pero eso es cierto, porque ¿por dónde le entra la comida primero? Por acá. Según, señor. No, ¿qué según? Usted me hace preguntas hoy y sí, siempre tiene la misma respuesta. Escúcheme. Le entra por los ojos, señor. Ah, qué asco. Bien dicho, ¿eh? ¿No vio que...? Un poeta. Sí. ¿No vio que todo, cuando usted toma una bebida, por ejemplo, el vaso por lo general es de vidrio transparente, o debe ser? No, pero ese no es el mejor ejemplo de algo que entra por los ojos. Sí, señor. No, pero... se utiliza para la decoración de la comida. La comida entra por los ojos. Por eso usted, señora... No, pero usted tiene que ver lo que se lleva a la boca. Ah, sí. Bueno, por eso yo desconfío y no compro nunca en las carnicerías oscuras. Totalmente. Hay carnicerías que parecen cabaret. Sí. Sí. Pero los restaurantes también son como cabaret. Y hay cabaret que parecen carnicerías. Por la canchina. Eso es más corriente. Yo conocí a un carnicero que le ponía luz roja.
Qué sí, vivo. Ponía, ah, este, ¿cómo se llama? Celofán. Qué vivo. A la lamparita, colorado. Y entonces la carne, que en muchos casos ya estaba medio verduzca. Sí. Ya estaba verdeando. Estaba verdeando, sí. Este, aparecía bien roja y vos, ¡ay, deme ese azotillo! Sí, me está gritando, comeme. Sí. Y el azotillo estaba repodrido, señor. Sí. Y, se usa, bueno, la, usted sabe, con la iluminación, usted puede crear un ambiente, un clima, sí, tantas puede, cosas. ¿Qué más? Un túnel. No, pero... Un ambiente y un clima es casi lo mismo. Es un lenguaje. Sí, sí. La entonación era para decir algo más. Claro. Pero... Sí, por lo menos cuatro. Cuando uno empieza con esa entonación, sí, 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 tiene que decir por lo menos cuatro cosas. Dice. Y creamos muchas cosas: un ambiente, un clima. Un clima. Otro ambiente, otro clima, un microclima. Bueno, los puntos cardinales son dos. Claro, no, un ambiente y un clima. Señores, yo no sé si conviene ver lo que uno se lleva a la boca, ¿eh? Sí, señor, es clave eso. No, es la comida es una cuestión de confianza, no de mirada. Si usted tiene muchas razones, señor. No, señor, mire, usted sí se tapa los ojos. Sí. Y yo le llevo a la boca... Barton. Ah, no distingue el sabor. Un alimento. No, eso no, no, no es si se tapa la nariz o si qué, no. ¿Qué es lo que hay que taparse? No, no se tapa nada. Para no reconocer lo que uno está comiendo. Hay un viejo truco que consiste en vendarle los ojos, taparle la nariz, los oídos, lo que fuere a un señor... Y salir rajando. Y salir corriendo. No, y darle a comer una manzana y una papa... Sí. Y pedirles que identifiquen cada manjar. Esta manzana, claro, es una papa, dice, claro. Bueno, no sé si ir tan lejos con esa prueba, pero con un plato ya más elaborado, sí, si usted no ve lo que come, no sabe lo que come. No, puede saber, la pero gente no sabe. El gusto come, no se le completa. No la, se le completa. La gente... Yo estoy seguro que si usted se tapa los ojos. Ah, y, sí. Y yo le doy una berenjena. Va a ser un espectáculo, sí, espantoso, digo. Sí. Usted no la reconoce y va a decir, le va a gustar. Y que no la reconozco, y seguro que me va a gustar, no creo. Sí, va a ver que sí. ¿Por qué? ¿A qué voy a creer que porque tiene usted gusto? Tiene una idea de la berenjena. De la berenjena. Tiene razón. Muy negativa. Nos enseñan a desear, decíamos hoy. Claro. Sí. Claro. Zizek dice que el cine enseña a desear. Enseña a desear incluso tendenciosamente. Tendencioso, ¿no? Claro. Con toda malicia, creo. Uh-huh. Sí. Y bueno, también el la sociedad de consumo enseña a desear. Y entonces puede ser que usted tenga razón. Que es cultural mi rechazo a la berenjena. Sí, ya, la y palabra. No, usted rechaza la esencial, palabra. Es esencial, como yo creo, natural. El hombre nace odiando la berenjena. La berenjena, sí, es enemiga de la sociedad, sí, a la que se la encaja. Sí. Bueno, no lo sé cómo, no sé cómo es eso. Usted odia el signo berenjena, pero a la cosa. También. Para mí, a la cosa le va a gustar. Bueno, con los ojos tapados, ¿no? Yo prefiero que me guste la cosa y no que me guste el signo. Sí, sí. Bueno, seguimos decorando su hogar, señora. Y a mí me gusta siempre tener en el comedor, en el living, lo que sea, algún detalle ostentoso. Muy bien, para que sepan quién es usted. Claro, el tipo que entra enseguida ve, no sé, lámparas de colores. Algo dorado. Algo dorado, relumbrones. Una cascada, por ejemplo. Ah, bueno, pero una eso. Aprovechando algún caño roto, o la vecindad de un excusado, porque sí, esa agüita que siempre sale del coso del inodoro. Que pierde, claro. ¿Para qué desperdiciarla? Usted le construye una cascada con florcitas, qué sé yo. Unas piedras. La trae de ahí con un caño y va cayendo como si fueran las cataratas del mismo. Sí. Bueno, de Niágara. Sí. Igual tiene que ambientar el lugar tiene para que se note que es una cascada. Sí, sí, claro. Poner y que no es un accidente. Claro. Entonces, si usted agrega personajes, nosotros le podemos construir. ¿Qué tal? Piedras, por ejemplo. Con piedras. Quizás un ángel. Un ángel caído. Ajá. Un demonio. Ahí, que largue agua por la boca, por lo general. Pero eso no es una cascada. ¿Usted cree que en las cataratas del Niágara hay un señor que larga agua por la boca? No. Y con alas en la espalda. Por el contrario, claro, eso lo revelaría como una cosa construida. No, la cascada tiene que tener usted algo, natural, algo de agreste, por más que esté en medio del living comedor, sí, ese es el al lado de la televisión. Pero no, que no... es donde la pienso poner. Si no hay peligro de que se salpique la televisión y muramos todos. Y bueno, eso lo tiene fulminados. Que, eso lo tiene que calcular. Además, ¿no es un poco tedioso escuchar todo el tiempo el sonido del agua?
cuando usted tiene el televisor al lado. Dígamelo a mí que viví 20 años en la esquina justamente de las cataratas del Iguazú. ¿Cuál es la esquina? En la esquina. ¿No? No hay una esquina de las cataratas. Hay una enfrente, imagínense. Sí, pero enfrente... ¿Viste la garganta del diablo? Ahí, bueno, ahí. El ruido de las cataratas del Iguazú se oye a 20 kilómetros de distancia. Sí, bueno, depende del viento y todo, sí puede ser. Hay gente que vive a 20 kilómetros de distancia y que dice, por ahí te dice, escucha, ya sí o no, que son las cataratas del Iguazú. Y casi es el diálogo de todo el mundo. Bueno, pero termina ahí el diálogo. Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, bueno, no sé. ¿Quieres que me ponga a hablar con desconocidos? Ahora, ¿no es un sonido agradable el de las cataratas? ¿Y en qué quedamos? Pero era usted el que se quejaba, ¿no? No, yo me quejo de las cataratas, está bien, pero de un goteo, de un agua tenue todo el tiempo. Es lindo, te hace bien a la cabeza y al alma, y un poco a las manos sí, también. Sí, pero un rato, y usted si quiere escuchar música o está mirando televisión. No quiero ni escuchar música ni mirar la televisión. Sí, quiero tiene un tener televisor. Una cascada, me dijo que lo tiene. No solo que la escucho, sino que me siento a mirarla. Sí. Y no me aburriría nunca. Jamás. Y especialmente si le pongo una lamparita del lado de abajo, de allá atrás de la cascada. Qué lindo. Que medio colorada, como la del carnicero. Sí, la misma. Vos traes una mina ahí, blanco. Sí, la mina por ahí, no te quiere, viste. No te quiere. Vos abrís la puerta, una cascada, una luz colorada. La mina dice, mire, yo no lo quiero a usted, pero como se puso en tanto gasto... Se le tira encima. No, no, eso no ocurre, por favor. Dice, no voy a tener más remedio que ser suya. Sí. ¿Y un puente? ¡Ah, qué buena idea! Un puente. Un puente sí, japonés, señor. De esos puentecitos. No, japonés no me gusta. ¿Por qué no me gustan los dos? ¿Cuál es la idea del puente japonés? Que sea ¿qué pequeño. Es lo que hace que un puente sea japonés y no... Tucumán. En principio es curvo, no es derecho. Es curvo, es de madera. Sí, de y tiene madera. Carpas al pescado abajo tiene. Como ese puente que hicieron desde Tokio a no sé dónde. Claro. Que tiene como 32 kilómetros de largo. No, pero no es de madera. El puente colgante de madera. No, no. El puente japonés ese es casi un ornamento más, no tiene una utilidad. No, usted podría dar un cada salto. Cada puente tiene que tener su... Bueno, no importa, sea. Sí, le ponemos puente el puente. Japonés. Un puente por japonés. Encima de la mesa. Para no molestar, la claro. Mesa, claro. Para molestar, usted llega tarde y ponele que tiene ganas de ir al baño. Claro. Para no andar saludando a todos y qué sé yo, se manda por el puente, hace un saludo general. Y va a la cascada, entonces. Sí. Y llega hasta la cascada, que es donde desemboca el puente. El puente es extraordinario. Y lo ven pasar. Están comiendo y lo ven pasar. Qué bueno. Sí, no vale tirar cosas del puente, porque esas no, gracias. No, claro, de la gente... los chicos son muy propensos a pararse en el puente y escupir. Escupir, a los sí. No, por eso. Sí, pero bueno, sí. Es con el tiempo se educan. Qué bueno, qué detalle el puente. Eso es un poco. Para mí, tener una casa con puente es mejor que una casa con bar. Sí. Sí, los bares, no sé. Como la casa de Fernando Bravo, que tiene. Tiene un bar en la esquina. Ajá. Tiene un bar, no un bar. No un bar no para expender al público, ¿no? No, una barra. Es un, como un mostrador y él juega a que vende. Pero no juega. Sí, sirve ahí a los invitados. Pone atrás del bar y dice que es que, ¿cómo le va al señor que dice que quiere? Y uno le pide una caña quemada legui o algo. Sí. Bueno, pero eso es para agasajar a los invitados. No, él lo hace para jugar él. Le ilustra también el mostrador. Sí, el mostrador. Lo escucha las pavadas que usted dice cuando está borracho. Dice, tenés razón, así. ¿Y tienen la barra esa de cuerina acolchada? Veo que hay unas barras. Ah, no, son... pero esas son, sí. Sí, el borde, ojo. El borde. Borde, no, sí, el borde. Si no se te caen los vasos. Sí, no, pero me gusta más el puente, mucho mejor el puente. Qué buena idea, lo felicito. El puente, y el sí, puente sí, con cascada lindo. Podés pescar. De arriba del puente, vos tirás Soco. La leña a la cascada. ¿Y con qué te cuesta comprar? Ya que compraste tanto, compras unos pescados. Sí. Bueno, lo más sí. Barato, porque si lo vas a pescar, ¿para qué? Sí, claro. Sí, bueno. Sí. Pero lo vuelve a tirar. Lo volvés a tirar. Lo vuelve a tirar. Por ecologista, muy bien. Además, el pez. Sí, yo tengo un amigo que tiene también un lugar con pescado, pero tiene un solo pescado. ¿Sabés qué podrido que está ese pescado? Sí, no. Lo pescan, lo tiran, lo pescan, lo tiran. Pero tiene que hacer la parejita. ¿La parejita de qué? De peces, así se le reproduce. Ah, sí, el día de mañana tengo la cascada sí, que parece... llena de peces. Sí, llena de peces. Hirviendo de vida. Es claro, horrible. Ya se hace porque ponen los huevos entre las piedras.
o en las plantas. Qué feo. Sí, claro, en cualquier parte lo pones. No, en cualquier pero parte peces no. No tiene ningún cuidado. Vos te vas a dormir y está lleno de huevos de peces, porque ponen millones de peces, me han dicho, doctor. Millones de huevos. Huevo. Ah, no, mejor dicho, millones de huevos los peces. Sí, exactamente. Sí. Ponen, no sé si millones, miles, puede ser, cientos, bueno. Cientos. Cientos. No, empecemos también. Todo lo que yo digo me lo desvaloriza. No es lo que le devalorizo. Millones de huevos son, contalos. No nacen todos, la mayoría. No importa que no nazcan. A mí no me gustaría encontrarme la cama llena de huevos. Sí. No, pero... De peces. Pero no le va... Su cama no va a estar con huevos de peces y ni con pone peces. Millones, llega un momento... No tiene dónde ponerlos. No tiene claro. Dónde ponerlos. Es el mismo problema pero... del pez. Pero, bueno, en ese caso sí, los pesca y los tira. A la calle. No los devuelve a la calle. A la calle, claro, que sean libres. Los revoleo por la ventana. No los revoleo. Sí, llueven peces. Los hace, no sé, frito o algo así. Bueno, los fenómeno. ¿A qué distancia de... estoy hablando con el decorador. Sí, señor. El señor... bueno, adelante. Churba. ¿A qué distancia que me quiere preguntar? ¿A qué distancia tiene que estar el baño de la sala de estar? Y si usted tiene una sala de estar lujosa. Sí. Y el baño está en el fondo. Bueno. En un cubículo separado de la casa. Por un baldío. Con un baldío, un gallinero enfrente. Claro. Hay como una ruptura del estilo. Sí. No, eso es claro. Por decirlo de alguna manera. Pero es importante que para... permiso, le dice, viene el embajador del Bélgica, le dice, disculpe que le voy a preguntar, estoy pasando a ir aquí, pero acá entre nosotros, ¿no? Dice, sí. ¿Dónde está el baño? Sí, el baño. Dice, bueno, y usted lo hace acompañar. Por personal de servicio, el señor lo va a acompañar. No, eso es muy feo. Y dice, cuidado con las botellas. Sí. Sí. Cuidado con las botellas de cerveza. Le dice, acomoda, vaya por las piedras. Sí. Cuidado. No muerde. ¿Pero dónde queda? Ya sé que no hay luz, embajador. Son gallinas, no se asuste. Hasta que llega al fondo. Sí, pero señor, no. Dice, aquí, yo lo espero acá si lo acompaña a la vuelta. Dice. No, señor. Después aprovecho y me fumo un cigarro. No, el baño se lo hacemos en el casco principal. Ajá. ¿En el casco? Qué feo. Sí, también, ¿no? Qué feo. Pero es importante que esté un poco apartado del ambiente de donde claro, está. Claro, no, acá. Tampoco sí. Que esté ahí. En el medio. No, qué sé yo, que todo se vea a la puerta del una baño, puerta no. Y se vea cómo sale la gente. No. Usted desde la mesa nunca tiene que ver la puerta del baño. No, la puerta del baño. No la ve. Porque si se ve la puerta, también se ve adentro. Sí, usted, claro. Mientras está cerrando... se ve parte del baño y si hay otro tipo adentro, ponele. Está Fernando Bravo también en el baño. Claro, y sí. Se relojea. No, un biombo delante de la puerta, no, dejando señor, el espacio, es lindo. Yo tengo un biombo delante del baño. No, sáquelo porque eso no... ¿Por qué lo voy a sacar? No sirve eso. Que no cierra la puerta. En realidad tengo un baño en lugar de puerta, no adelante. La puerta se me voló un día. Claro. Ah, entonces puso el biombo para tapar. Y puse el biombo para tapar. Mejor que la cortina, no, señor, cuando tenía cortina, bueno, claro. Bueno, no importa. No, para ir al baño usted tiene que atravesar una bóveda. Los muertos ahí adentro, qué feo. Sí, un espacio que sea más angosto y más pequeño que la sala de donde viene. Un pasillo es eso, en una bóveda. No, pero que no llegue a ser un pasillo. Después puede venir un pasillo o antes. Y después el baño. Y bueno, pero escúcheme, necesito una casa de 400 metros. Sí, bueno, pero usted me está diciendo que no ahorra bueno, gasto. Pero que... acá, sin embargo, fíjese lo que dice acerca del espacio. Dice, si de lo que se trata es de ganar espacio, una excelente medida consiste en derribar las puertas de separación. ¿Viste? Ahí está, derribar todo. Usted llega y derriba todas las puertas. No, pero... Sí, señor. Hola, llegó tu novio, dice, y... En vez de abrir la puerta, la derriba. Yo creo que eso es un juego previo. No, pero ¿previo a qué? Previo a la destitución. Sí. Eso es un loft. Claro, llego a visitar a mi novia y tiro la puerta abajo. Bueno, jugamos sí. A eso. Bueno, señor, mire, sus intimidades guárdelas para... Bueno, espere, las un momentito. De soga. No, señor. No me di cuenta, volvió. No, dice que hay que tirar abajo todas las paredes. Las paredes, pero le queda un loft. Y colocar un tabique de ladrillo de vidrio en su reemplazo. Otra vez. El ladrillo de vidrio es la cosa más grasa que existe en el sí. Mundo, señor. ¿Ladrillo de vidrio para qué? Para que le pase la luz, por eso... No, señor, ningún lugar lujoso tiene ladrillo de vidrio. Pero acá está... tiene bibliotecas... Como las mías.
como las que yo tenía, eran de... Con esos ladrillos de ladrillo hueco. Grises, de esos huecos, con tablas afanadas por ahí, con libros también afanados por ahí. No, señor, pero los tiene. Usted, esto de los ladrillos de vidrio, es para solucionar un tema de luz. Tiene un ambiente que no tiene ventana, por ejemplo. Y que ya si está. No tiene ventana, que le pone un ladrillo de vidrio y también. Ah, si no. La pared... Con ladrillo de vidrio. El ambiente contiguo... Pero tampoco va a tenerle luz porque el ambiente contiguo es... Tampoco tiene ventana. Tampoco tiene ventana. ¿Y por dónde entra a su casa? No, por la puerta, puerta, señor. ¿Por sí. ¿Entra por la ventana? No, pero... ¡Qué notable! Por eso puse un puente. Claro. ¿Cómo estoy con las ventanas esta semana? No, el eso le soluciona algún tema de pero y te de vende, luz. Te vende desde la calle después, ¿cómo no, es? No tienen que tener todas las paredes iguales. Usted si tiene... ¿cuántas paredes tiene en su ambiente principal? Dos. ¿Dos paredes y el otro que es todo ventana o todo puerta? Dos paredes. Clima y ambiente son. Y dos paredes y techo. Ya, porque con una pared no daba. No aguanta. Pero usted tiene un puente entonces, ¿no? Sí, yo. Exactamente. Claro. Podríamos llamarle así. Bueno, muy bien. Otras consideraciones... Jugar con los colores. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Porque si tiene una pared blanca, por ejemplo. Sí. La otra. La otra tiene nombre. La que está enfrente a la blanca, la claro. Puede hacer de otro color. Y la blanca. A mí, no, a mí me gustan las paredes todas del mismo color. Buenas tardes. Y no, pero eso le apaga de. Y para. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo para no? Pintar la pieza. Sí. ¿Conviene un rojo fuerte, bien oscuro? Sí. No, para descansar es el color contraindicado. ¿Qué tiene que ver el color con el descanso? Sí, señor. Descanso azul. Ah, ¿qué es un juego? No, sí. Desayuno verde. Escuchame una usted cosa. Usted si duerme en el piso, por más que el piso sea azul, bueno, sí, pero no descansa. Está favorecido. Prefiero una cama roja antes que un piso azul. Sí, claro. Está favorecido. Póngase el ojo de colores. Pero hablamos de colores, señor. Azul, descanso. Rojo, sexo. Verde. Sí. Eso es un lenguaje. A ver, Violeta, ¿qué? Violeta entre sexo y descanso, ¿cómo es la mano? Claro. Sexo aburrido. Usted que le hace seña. Saco la ruleta de colores. A su novia cuando viene le dice, azul, descanso, rojo, sexo. Y negro así. El once, grita ella. La ruleta de colores, la tabla Pantone, que están todos los colores. No, señor, los colores se inducen... a determinadas emociones, sensaciones. Pero yo pensé que me emocionaba así, de puro criollazo bueno que soy. Claro. Y eso es por los colores, o ¿no? Sea que una persona se pone un color, por ejemplo usted, y sí. Eso dice lo que quiere. No hay algo directo. Ya me parecía, Barta. Soy daltónico, yo no sé lo que me pongo. Pero es importante que combinen los colores. Los dormitorios, sí, doctor, señor. ¿Tienen que estar arribeño? Arriba, en la planta alta es mejor, bueno, ¿no? Si usted tiene una o en planta... el sótano. No, en el sótano no. Sí, mejor no. El sótano que arriba, ojo, ¿eh? Porque yo me caigo dormido. Igual, entonces... la arquitectura tiene una asignatura pendiente aquí, en este punto. Ah, cómo me gusta la palabra asignatura pendiente. Qué lindo para hacer una película, ¿no? Nos debemos... También me gusta. Sí. Nos debemos este Nos debate. Debemos un café con vainilla. Te lo mando, le dije. Sí, sí. Y los dormitorios arriba... Hay que repensar eso, porque el sonido sube. ¿El qué? El sonido sí. Sube. Entonces sería conveniente que... Todo lo que sube baja, señor. No. Justamente como el sonido sube, de lo que se trata es de evitar que el sonido del dormitorio llegue a la sala. Y no de lo contrario. El sonido de la sala llegue al dormitorio. Pero ¿cómo? Si usted... Porque es una situación mucho peor. Bueno, o sea, que el sonido de la sala llegue al dormitorio es malo, porque dice, uy, qué bullicio. Pero que el sonido del dormitorio llega a la sala, donde... Que está pintada de azul. Su cuñada está hablando con unas amigas de la Acción Católica. Y usted se está refocilando con su mujer arriba. Por eso, porque pintó de rojo. Se oyen los ayes de lujuria. Bueno, es para debatir esto, ¿eh? ¿El qué? ¿Los ayes de lujuria? El sonido tiene que ser aislado, el sonido del dormitorio tiene que ser aislado. Si está en otra casa, mejor. Incluso. Bueno, sí, bueno, el dormitorio sí es verdad que tiene que estar aislado. Si usted puede tener doble ventana con doble vidrio. ¿Para qué? Y aísla el sonido. ¿Cómo aísla, es con doble vidrio? Aísla la temperatura doble exterior. Vidrio. Abrís doble uno vidrio. Y nosotros... Como las radios, vio que tienen doble vidrio.
Nunca vi que estuviera. ¿Cómo que no? Tantos años en una radio, ¿no vio que tiene doble vidrio? No, sí, uno de un lado y otro de otro. No, escúcheme. No que tuvieran doble vidrio. La pecera del operador. La pecera del operador. Qué bueno, feo, qué feo, ¿no? Qué metáfora horrible. Sí, lo pesca y lo vuelve a tirar ahí adentro del programa siguiente. Tiene un vidrio, aire, y otro vidrio. Agua. Entonces eso le aísla todo. Si usted puede si usted puede hacer eso en su casa, lo felicito. Va a tener una radio en su casa, mire, es espantoso. Realmente lo felicito. No me gusta. No me gusta nada. Pruébelo, ¿cómo que no? El dormitorio en una planta alta es peligrosísimo. ¿Por qué? ¿Qué Porque uno se levanta a la noche, en la alta noche, con cierta dosis de somnambulismo, claro, y quiere bajar en esa duermevela a la cocina para ingerir algo, sí, y se rompe los cuernos contra contra el piso, rueda por la escalera. Yo trabajo en el hospital Pirovano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y es increíble la cantidad de personas que vienen cada semana a morir prácticamente, sí, después de haber caído por las escaleras, por haberse levantado en la alta noche. ¿Ah, sí, mucha gente? ¿Sabe cuánta gente está en esa situación por semana promedio? ¿Cuánta? No, no sé, se lo estoy preguntando. No, señor, si usted trajo el dato, ¿yo cómo lo voy a saber? Y bueno. Pero es típica, lo vemos llegar nosotros al tipo, sí, y decimos, no nos diga nada. Sí. Se levantó a medianoche y se cayó por la escalera. No, dice, nos acaba de agarrar una patota. Bueno, lo dicho. Claro, bueno, entonces no, hay que distinguir entre un paciente y otro. Igual, ¿por qué poner niveles en una casa, señor? Algunos de arriba, abajo. Sí, más... y no, y se usa mucho el desnivel en una empresa. Peor, inclinado. Sí. Es que está todo mal hecho y está claro. La crisis. No está mal hecho. A veces puede también utilizar el... un supuesto defecto de la arquitectura. Ah, claro, como una canchereada. En favor de un diseño posterior. Por ejemplo... Un pozo. No, sí, un pozo. Un agujero en la pared. Como le quisieron acá. Acá hay un buraco en la pared, sí, y la quisieron ir de piola. Sí. Entrás aquí y te dices, ay, mirá qué linda decoración. Mentira, es un buraco hecho y derecho. Sí, en verdad es un boquete que hicieron para claro, hacer el acceso al auditorio. Al otro lado, llamaron al arquitecto Borastegui para sí, porque es horrible. Es una de las aberturas más espantosas que yo haya visto. Bueno, pero usted ahí pone una regia escalera. Sí, sí, como la que hay acá. Con unos escalones que tienen 5 centímetros de ancho. Es para bailarina, en pas de deux. Sí, tiene que bajarlo. Sí, sí. Que bajarlo. Y, bueno, lo mismo en un ambiente. Usted tiene un desnivel, entonces hace una rampa. Para andar en skate, ¿para qué se pone una rampa? Dos escalones, tres. Una especie de escenario. Claro. ¿No? Y usted, ¿qué pondría en el escenario? ¿La mesa, por ejemplo? Un telón. ¿La mesa para qué? Y si usted pone... la parte sí, yo veo una mesa en un escenario y rajo. Sí. Porque se trata de un conferencista o de nosotros. ¿Y qué va a poner ahí? No es un escenario... Ah, un micrófono. No, micrófono, señor. En una banqueta y seguro que viene... Un telón, claro. Claro, viene alguien y canta. Bueno, esta canción la compuse... Para vos. Sí. Sí. Usted, en las tertulias que se hacen en su hogar... Sí. ¿La gente hace luego algún número, por ejemplo, un número, recita? Por ejemplo, así de bailarinas exóticas. Claro. ¿Sí? Esas son las tertulias que hay en mi hogar. Danza árabe, tenemos sí. La danza bueno. Árabe, sí, mucha. Sí. Ah, bueno, la verdad. A mí me gusta mucho la danza árabe. Ajá. ¿Cómo es el régimen? No en la danza árabe, sino en los Estados Unidos... Y aquí también hay muchos bares de baile de caño. Y yo quisiera sí. Asistir. Ah, sí. Buenas tardes. Pero no sé cómo conducirme. ¿Y cómo? Llega al lugar, ajá. Se instala, aparecen las bailarinas caño. Ajá. Por lo general las mesas están dispuestas alrededor del caño. Algunos caños están en la propia mesa. ¿En la propia mesa? Usted nunca fue. No, usted nunca fue en esos lugares. Eso se llama calecito, señor. No. Esas son sombrillas. Y no hay forma de subirse, le aseguro. No. Hay barras. Ahora, sí, sabe que conviene ir con cambio. ¿Por qué? Sí, porque claro. No es que se le pone un billete, un dinero a la dama que está bailando. El elástico sí, que le quede. En los espacios. Sí. Sí, eso es una mezcla. No, no.
Eso es en la danza árabe, quien sepa. No, en todas. Películas de pornográficas de esas que dan por televisión. Sí, son las peores películas pornográficas del mundo. Véalas. Es que no son pornográficas. Un tipo que tenga cable, ponga los canales pornográficos. Y son la pornografía más barata que puede haber. Unas minas que deben ser la cuñada del tipo. Pero eso se llama... Todo mal filmado. Se llama fealdad. Yo no digo que esté haciendo el ciudadano. Pero un poco de argumento. Que se vea bien. No, argumento no. No quiero argumento. Quiero una mina que el caño. Sí. Que sea linda, que da un poco de algo, ¿no? No saben ni eso. Vio que le blurean, como se dice, la imagen en algunos de esos canales. Sí, claro. Cuando llega una parte del cuerpo... comprometida, sí. Lo pixelan. Claro, lo pixelan. Pero eso no es pornográfico, señor. No, son pornográficos, pero más o menos. No, eso es lo que usted dice, es el porno soft. Sí. Bueno, no, pero hay pornográficos también que son de lo peor. Ah, bueno, pero ahí no le ponen ningún pixelado. Es como si hiciera pornografía el vecino de al lado. Imagínese al vecino de al lado con la mujer. Sí. Haciendo pornografía. Dime. Le cierro el canal. Bueno, porque eso se llama porno amateur. Bueno, yo quiero profesional, señor. Para eso está uno, si no. Ahí llegaron los actores hablando, porno. Los actores porno. Paso, gracias. Trajeron pizza. Sí. Qué bueno. Últimas consideraciones. Sí, no decoramos nada al final. El puente le gustó. El puente me gustó. El puente mucho. Lo la cascada y el caño. Tenemos varias cosas. Sí. La cascada me gustó. Ah, el caño lo va a poner. Voy a poner un caño para cuando vienen mis amigas. Sí. Les voy a decir que bailen. ¿El caño está agarrado arriba y abajo o solamente abajo? No, arriba y abajo, señor. Ah, claro. Porque las destrezas que se hacen en el caño requieren de. No, una firme. Si el caño está agarrado abajo, peor todavía, si apenas tiene una base. No, claro. Sí. Es como un perchero el caño, porque hay lugares tan improvisados que el caño está sobre una plataforma, si no va, cuando la mina llega arriba, por ahí se inclina por un costado y se le cae el caño. No, sí. Es un papelón. Es un mástil, tiene la bandera habitualmente en la escuela. Ahí, claro, si no se lo tiene que hacer sostener de abajo. O sí, sí, sí. Mejor. Hay minas que le agarran el miedo escénico arriba del caño. Sí. Y hay que bajarlas con los bomberos. Pero no es tan alto el caño. Es una tradición. No, dice, no me bajo, dice la mina desnuda de arriba. Y todos abajo, dale, acá yo te agarro. Mirando para arriba con los ojos viscos. Ahora, es importante. Los bomberos. Es importante, y se lo digo como diseñador de caños. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Para la danza. ¿Te diseña caños? Qué bien. ¿El caño cómo es de grueso? Así. Oh, claro. Epa. ¿Pero puede agarrarlo esta mujer? Eso es un tubo para el ascensor. Claro, claro. El caño tiene que ser resbaladizo. No puede ser un caño rugoso. Como el palo enjabonado. El jabonan, claro. Que se le... Antes de cada actuación viene un tipo con un jabón federal y le da pie al caño y ya viene la mina, sí. Tipo Kermés. Sí, no, claro. Se mancha. Con jabón, no, señor. Y bueno, sí, cosa más limpia que... O gel alcohólico. Gel de alcohol, no alcohólico, señor. No, es un caño como de acero inoxidable. Ajá, claro, sí. Y entonces se desliza. Sí, porque de acero oxidado... Sí, se lastima la chica. Se rompe el caño, se da la segunda vuelta, se lastima a la chica y le agarra... La antitetánica, hay que darle a todas después. Imagínense, estamos vacunando todo el año. Bueno, sí, instáleme un caño. Instáleme un bueno, le está quedando hermoso. Entre la cascada, el puente y el caño... Y el caño, ya sí. Casi que tiene un cabaret, discúlpeme. No, falta el personal, es una Fabio. Estética, sí, ¿no? Sí, todo una estética, sí. Además puso la luz de la carnicería, me dijo. Sí, sí, una la luz roja. La luz roja, porque bueno... Ya tiene porque todo. Porque rojo sexo, como dijo usted. Claro. Exactamente, rojo sexo, azul descanso, verde esperanza. Sí. Bueno, muy bien. Listo, me lo llevo. Bueno, muy bien. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo vienen los albañiles? No, ¿cómo albañiles? Yo le vendí el proyecto. No sé, los albañiles, usted se encargará de llamar a alguien que le construya esto. ¿Y por eso cobraste 50 mil pesos? Sí, señor, las ideas no valen. No hago nada, señora. ¿Pero qué señora? ¿Es un tipo? ¿Qué señora? ¿Tipo? Sí. Menos todavía. Bueno, mire, vamos a charlar ahora, a arreglar nuestros números. Sí. Mientras tanto, amarillo... Pausa. Patito. Permiso. Pausa.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Sí. Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, tenemos mensajes de presentes al menos. Hola negro, dice este mensaje. Soy Tatiana y soy cantante. ¿No necesita el trío sin nombre una corista? Y si no, ¿me puede prestar 100 pesos? Gracias. ¿A dónde está la solista? Hola. Solista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá... No estoy contando. Aquí nos han traído los inconscientes del balurdo que están presentes en la sala. ¿A dónde están? No sé, qué bolsita tan mona. Sí, en un curioso packaging de bolsa de hacer los mandados. Mandaditos. Bueno, un disco con pinturas, con... Todo va, con todo música, viene, sí. Es el título todo, o el mensaje. Bien, ¿eh? O el Muchas mail. Gracias. Bailo tango, dice usted. ¿Cómo estamos hoy? Bailo tango y hoy dije que me bajaba de los tacos y lo venía a ver a usted. Y al final me quedé con ambas cosas, o sea, con los tacos y con usted. Gracias por los programas que emocionan, dice L, puede ser, o Cle. Ni L ni Cle. Ni L ni Cle. Y además se fue, ¿cierto? Y se fue. Parece que no estaba con los sacos. Sordo, somos Juan y Josefina. Queríamos pedirte Dolina de Crides o pedirle a San Antonio que te mande un novio. Y en el original decía José había puesto que marche un novio. Ya bastante desgracia tener un novio que además marche. No tengo más. Tengo una aclaración. ¿Qué va a aclarar? Completarlo. Ayer mencioné un libro, Adiós, Historia, Adiós, El Abandono del Pasado en el Mundo Actual. El autor es Manuel Cruz, es de Fondo de Cultura Económica y está bastante bien. Es un autor catalán. Eso era todo lo que quería decir para los que después dicen que no aclaran. Y ya llega. Casi ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el señor Maralín Manejaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bien, maestro, pedidos de todo orden y color. Recibimos pedidos también vía Twitter. Y en este caso, es una persona o un lugar, Petra, le pide, por favor, che, yo, please, please, me. Ok. Ok. 1, 2, 3. Come on, come on.
Muy bien. Acá hay un pedido que le hace la del piso 14 al lado de la vía. Es raro, pero bueno. Pero le pide Tonada del viejo amor. Aquí al trío sin nombre le piden Fields of Gold. Bueno, está bien. ¿Le parece o...? ¿Tiene lista la de Babos? No, el anterior tampoco. ¿Va? Aquí está. A ver. Adiós, maestro. Hay que venir afinado de la casa, flaco. Sí, es el clima que hay acá, que cambia todo. El ambiente, sí. Un, dos, tres, y... Tenemos nueva iluminación hoy acá, hayan cambiado las luces, sí. Está muy bien el trabajo de los compañeros. Bueno, acá vía Twitter, Fede le pide Si me das tu amor. Ok.
Va. Un, dos, tres. Maestro, nos vamos acercando al final del programa, ya viene tiempo de show, hoy con Kirite Kanagua en los estudios, así que, pero no sé qué tienen ganas de hacer, aparte de cantar, digo. ¿Ya es para irse? No, no, es un tema antes. ¿Quiere que hagamos algún dubito? Bueno, cómo no, si usted quiere. ¿Qué quiere? Dígamelo. Podríamos hacer Amor de Estudiante, ¿no? O Estudiante, si no... Ah, la semana que viene le prometo esas canciones. Vamos sí. A hacer alguna fase. ¿Cuál? Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve en la bruma. Eso es la fuente estrellas, pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, si quiere ir pensando en una despedida. Habían pedido el Solero Colorado. Ahí está. Bien. Entonces,
Ay, ay, ay. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a mirar. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Toro mi, pedile a San Antonio que te mande un novio. Toro mi, por eso te aconsejo que vayas a misa. Toro mi, pedile a San Antonio que te mande un novio. Thank you.